están? ¿Cómo están mis niños? Saludándolos a todos, mandándoles un fuerte abrazo, esperando que se encuentren bien en casita. Esta semana tenemos en nuestras clases de lengua y literatura lo que es la mayúscula y el punto final. Vamos a conocer en qué momento yo debo utilizar la letra mayúscula, así que vamos a leer nuestra pizarrita recordando que este es nuestro apoyo para que podamos aprender. La pizarra, vamos. Mayúscula utilizamos cuando empezamos a escribir y después de un punto. Es una parte muy importante que nosotros no debemos olvidar, que al inicio de una escritura o de una oración debemos utilizar letra mayúscula. Debemos iniciar a escribir con la letra mayúscula. En la parte de aquí donde dice escribo con inicial mayúscula es cuando yo voy a escribir los nombres propios. Apellidos también se escriben con mayúscula. Los nombres propios ya todos los conocemos, ¿verdad? Ya lo hemos podido aprender, recordando que los nombres propios o sustantivos propios son nombres de personas, nombres de animales, de lugares, de ciudades, de países. Entonces, esos nombres propios o sustantivos propios inician su escritura con mayúscula. Debemos de tomar muy en cuenta eso. Aquí donde tenemos también relación de los apellidos de todas las personas inician con mayúscula. Así que debemos de tener bastante en cuenta al momento de escribir. Lo que tiene que ver el punto final, vamos a conocer en qué momento yo voy a utilizar un punto final. Aquí podemos observar y leer que dice que el punto final lo voy a utilizar al terminar una oración. Se debe de poner un punto final. Cuando nosotros escribimos las oraciones, termino la oración y yo debo de poner un punto final, este es el que indica que hasta ahí nomás queda mi oración. Entonces debemos de tener bastante en cuenta eso. Aquí tengo yo un ejemplo, dos ejemplos. Este primer ejemplo que pueden observar ustedes en mi pizarrita es el que tiene relación con el uso de la mayúscula, donde yo tengo aquí un niño el cual dice me llamo Juan Pablo Valencia Rivera. Me llamo Juan Pablo Valencia Rivera. Aquí podemos observar nosotros que al iniciar la escritura tenemos la letra mayúscula. Y lo mismo en los nombres propios. Juan Pablo Valencia es el apellido de él y Rivera igual, que también inician con letra mayúscula. Aquí tengo un punto y luego de ese punto comienzo a escribir con la letra mayúscula. Vengo del colegio Educar. Educar va con la E mayúscula porque este es un lugar, un colegio. Entonces eso debemos tener en cuenta, que comienzan con letra mayúscula. Ahora sí, en relación a mi otro ejemplo que tengo, que tiene que ver con el punto final, es más que todo una recomendación para que ustedes tengan en cuenta, donde me muestra yo soy el punto. Sirvo para marcar el final de una frase. Cuando me encuentres, tómate un pequeño descanso en tu lectura. Esto del punto final y de tomarme un descanso en mi lectura quiere decir propiamente que cuando estemos haciendo alguna lectura y encontremos algún punto, debemos hacer una pausa y continuar leyendo. De esta forma estaremos haciendo el uso correcto de esta regla ortográfica que viene a ser el punto. Y para que nosotros podamos hacerlo correctamente y tenga nuestra lectura mejor comprensión, debemos tener la pausa al momento de observar un punto. Así que mis niños, vamos a tener esta observación cuando hagamos nuestras lecturas en clases virtuales para que nos vaya mucho mejor. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Bye. Un abrazo para ustedes.